noches, ¿qué tal? 30 de enero, lunes, aquí estamos, una jornada más, un día más, una semana más, se nos acaba el mes de enero, pero nosotros seguimos fieles a la cita, 9:30 de la noche. A partir de ahora les contamos la actualidad deportiva de Huelva y su provincia, cómo ha ido este fin de semana para nuestro representante. Bueno, no ha sido pleno, no ha sido espectacular, pero hemos tenido un poquito de todo, buenos y malos resultados. Comenzaremos con el Recreativo de Huelva en tan solo unos minutos, empate a 1 ante el Extremadura, rival directo en la pelea por el descenso de categoría. No es mal resultado, el problema es que el Recre necesita ganar y sumar de 3 en 3 para poder salir de la zona roja. Enseguida analizaremos dicho encuentro. En tercera división, comentarles, una de cal y otra de arena. Victoria para el Recre B, importante, 4-1 ante el Castilleja, sigue en zona de descenso, pero el Recre B poquito a poco, al menos sigue demostrando, a pesar de los problemas, que sigue siendo competitivo en la categoría. El que perdió el San Roque en su salida dificilísima a Algeciras, un rival directo en la lucha por el ascenso de categoría. En la división de honor, el derbi se lo llevó el Cartaya y además victoria contundente 4-1 ante La Palma, empató la Olímpica Alberdeña, que al menos rompe la sangría de malos resultados, y el que cayó ante el líder, el Pinzón, no pudo con el Cádiz B. La jornada en primera andaluza, los dos grupos de la segunda andaluza, y en fútbol femenino le llevaremos también la derrota contundente del Fundación Cajasol Sporting, que no endereza el camino, 4-0 cayó ante el Athletic Club de Bilbao, y este resultado, esta derrota, le ha hecho caerse de las posiciones de Copa de la Reina, aunque queda toda la segunda vuelta por delante. En página polideportiva, mejores resultados. En Liga EVA ganó San Juan su gran final ante el Josiquese de Córdoba, y el próximo fin de semana estará en la pelea por el ascenso al Les Plata, como también estará el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez. Victoria también del Pedralonsoriño de Moguer por 1, partido agónico, pero victoria importante, 31-30 ante Bolaño. Sigue Farolillo, pero sigue luchando por poder salvar la categoría. Hablaremos también del Cross Pinares de Isla Cristina, que ha tenido lugar este fin de semana, y también de otros asuntos como el reto Ultraman, que Chamba lo va a realizar y lo ha presentado el corredor de Valverde del Camino este pasado fin de semana, y de otros apuntes deportivos. Todo ello empezamos a desglosarlo a continuación, así que acomódense, prepárense, a partir de ahora, como siempre, aquí en Telenube y en Condavisión, arranca Foro Deportivo. Pues empezamos con la actualidad del decano del fútbol español, con la del Recreativo de Huelva. Punto insuficiente, pero dentro de lo que cabe, un punto más para el casillero del decano del fútbol español en la tarde de ayer en Almendralejo, en el estadio Francisco de la Era. Vamos a ver imágenes ya, el resumen de lo que fue dicho partido, para que ustedes puedan comprobar in situ lo que fue el encuentro del decano del fútbol español. Un partido en la cual el Recreativo de Huelva, y sobre todo Pavón, que por fin se pudo sentar en el banquillo, introdujo dos cambios en el once titular: la entrada de Papi Asane, y posteriormente también ahí vemos una de las faltas, precisamente la falta en la que llegó el primer tanto del conjunto recreativista, falta sobre Antonio Núñez. Una de las grandes novedades, precisamente estuvo con Papi Asane, que hizo buen partido actuando ahí en el medio centro y ayudando a Jesús Vázquez, y tuvo muy buen criterio Pavón con dicho cambio. Y aquí llega el gol del Recre, golpeo de Miguelito, Ubay Luzardo, la otra gran novedad, y cómo la empala Jesús Vázquez, sensacional con la diestra. No celebra el gol porque Jesús Vázquez que vistió la camiseta del Extremadura, y de ahí que no celebrara el gol, pero sensacional el tanto del jugador de Santa Olalla. El Recre empezó a pasarlo mal, empezó a sufrir, ahí hubo una jugada dudosa, la verdad que pedían penalti los jugadores del Extremadura, aunque al final el colegiado sacó la falta fuera. Murrays el que golpeaba, pero bien Rubén Gálvez el que atajó el esférico. No estuvo bien el Recre, porque a raíz del gol la verdad que pasó problemas. Ahí está el gol del empate por parte del Extremadura, pero gol anulado y dudoso, ¿eh? Porque le señalan fuera de juego. Llegaba ahí muy bien, en este caso, Willy, la afición de Almendralejo se quejaba mucho del colegiado de la contienda, y el Recre no defendió bien esa serie de balones. Ahí también un balón dividido al que tuvo que llegar Rubén Gálvez, el cancerbero del conjunto recreativista. Falta ahí por parte del jugador de la Extremadura, que además veía la cartulina amarilla, estuvo muy enfadado el público de Almendralejo, el público del Francisco de la Era, con el colegiado de la contienda, porque en la primera parte entendía que hubo
muchas entradas por parte de los jugadores extremeños y, por tanto, amarillas que vieron ellos y pocas por parte del Recre. Sí la vio Pape Asane, que le condicionó a lo largo del resto del partido. No estuvo mal el senegalés, la verdad que hizo un buen partido y ojo que empieza a opositar sus posibilidades de estar en el 11 titular recreativista el próximo domingo ante el Villanovense. También Ubay Luzardo en un gran nivel. Ojo porque Ubay demostró su profesionalidad, aunque quiere salir por problemas personales, no va a salir porque no van a llegar fichaje. Ayer, sustituyendo a Manolo Bonaque, lo hizo realmente bien. El Recre, que tuvo que seguir trabajando en defensa, la verdad que no le generó exceso de peligro el Extremadura, balones muy alejados, muy precipitados los jugadores del conjunto extremeño, pero el Recre tampoco terminó de sacar bien esos balones y finalmente pasó algún que otro apuro. Con 0-1 en el marcador se llegaba al descanso, un Recreativo de Huelva con ese golazo de Jesús Vázquez en el minuto 3 de partido. Ya van varios partidos consecutivos en los cuales el Recre se pone por delante en el marcador, pero ojo con este cambio, la entrada de Hume, del jugador escocés, uno de los muchísimos fichajes que ha hecho el Extremadura en este mercado invernal. Van ya 11 fichajes, un equipo entero completamente ha firmado el Extremadura, y este va a ser titular seguro porque revolucionó y cambió el partido de medio campo hacia adelante. Le dio muchísimo criterio al conjunto extremeño. El Recre lo intentó, pero no tenía control del balón, no tenía posicionamiento y la verdad que pasó bastantes apuros en defensa. Iván Aguilar, uno de los cambios, a partir de aquí también cambió el conjunto recreativista por Manu Ramírez. Iván Aguilar se colocó como 9 y Antonio Núñez volvió a su hábitat natural en la banda derecha con Antonio Domínguez como interior. No, ayer Antonio Domínguez no apareció tanto, pero Iván Aguilar sí le dio mucho más criterio a la delantera recreativista. La gran noticia es que Iván reconoció ayer que se va a quedar hasta final de temporada, que ya está con los 5 sentidos, a pesar de que no vino después del parón navideño y quiso salir del Recre, ya está centrado en el decano y es un jugador imprescindible para poder ayudar al equipo a lograr la permanencia en la categoría. Con la entrada de Hume por parte del Extremadura, como les digo, y la entrada de Iván Aguilar por parte del Recre, a partir de ahí los dos equipos empezaron a llegar mucho más en ataque. Estamos viendo un golpeo de Pierre y a partir de aquí el Extremadura, nuevo golpeo desde fuera del área, no terminaba de llegar con mucho peligro, pero lo cierto es que una tras otra el Extremadura poquito a poco estaba apareciendo ya sobre la portería de Rubén Gálvez. Nuevo envío magnífico de Javi Pérez sobre Willy, pero no lo aprovechó el delantero, el 9 del conjunto extremeño. Nuevo cambio de Dieguito en las filas del Extremadura. Juan Saba colocaba al futbolista, el dorsal número 17, y precisamente de las botas de los dos jugadores que salían después del descanso, de Dieguito y de Hume, llegaría el tanto del empate. Lo vamos a ver a continuación, el tanto de Pierre. Estamos viendo ahí a Juan Sabas, el que fuera jugador de la Unión Deportiva, de la extinta Unión Deportiva Salamanca, qué magnífico jugador, y del Mérida, entre otros equipos, dirigiendo ahora a la Unión Deportiva Extremadura. El Extremadura se va a dar cuenta que el partido iba avanzando y que tenía que buscar el empate, y el empate va a llegar aquí precisamente. Hume aguanta, envía el largo para Dieguito y centro magnífico para que Pierre, solo, libre de marca, y fallo de marcaje total, fallo de marcaje brutal del conjunto recreativista. Iván Robles no cierra la entrada de Pierre en el área chica, solo remata ante el cancerbero Rubén Gálvez. Lógicamente el Extremadura se venía arriba, buscaba el tanto de la victoria, y el Recre pasaba apuros, pasaba malos momentos, porque el Extremadura a partir de ahora sí apretaba con muchísimo criterio. 8.000 personas estuvieron ayer presentes en el estadio Francisco de la Era, 300, 400 de ellos procedentes del conjunto recreativista, y ahí llegaba el segundo cambio en las filas del decano del fútbol español. Pape Asane se marchaba, además amonestado con cartulina amarilla y también cansado, le daba las manos a sus compañeros y también a algunos jugadores rivales. No hizo mal partido Pape Asane, ojo que se lo puede poner complicado al resto de compañeros, y entraba Ernesto en una posición no habitual para él, pero luego Pavón lo explicaba en rueda de prensa, que se tenía que colocar como pivote porque Pape Asane, muy cansado, había pedido el cambio ya
prácticamente cuando faltaban 15, 20 minutos para la finalización del encuentro. Ahí cartulina amarilla para Iván Robles por demorar el saque de banda. Javi Pérez, que me gustó muchísimo, balón para Dieguito y de nuevo Ubay Luzardo, que tenía que sacar esa bola, el Recre lo pasaba mal en defensa. Javi Pérez de nuevo, el centro bombeado arriba, el balón dividido, ellos lo ganaban prácticamente todo y el golpeo de Dieguito que buscaba la escuadra de izquierda de la portería de Rubén Gálvez. Pero a partir de ahí el Recre tuvo alguna que otra aproximación, sobre todo en las contras, la peleaba, ahí balón que le pitaban amarilla, había falta sobre Ernesto, pero al final el colegiado le señalaba cartulina amarilla a Antonio Núñez, y el Recre, cuando parecía que ya no llegaba, ahí que vaya enfado que tenía Antonio Núñez, brutal, un Antonio Núñez que ayer llegó a los 100 partidos con la camiseta del decano del fútbol español, y el último cambio en las filas del conjunto recreativista, un muy cansado también Miguelito, la verdad que el terreno de juego del Francisco de la Era ayer no estaba en buenas condiciones, se vio, y Rubén Mesa prácticamente en los últimos compases intentó ponerle un poquito de criterio al ataque, pero alguna que otra contra sí tuvo el decano del fútbol español. Pierre, el autor del gol, dejaba su sitio, en este caso a un canterano, lo utilizaba, y eso que ha fichado a 11 futbolistas, nada más y nada menos que el Extremadura, y ojo que podría llegar alguno que otro más. Ayer incluso fichó a Aitor, a un jugador, a un lateral derecho con muchísimo criterio. Ahí balón, taconazo de Iván Aguilar, el centro de Iván Robles, qué lástima porque a punto estuvo de llegar, y el golpeo de nuevo de Antonio Domínguez, no llegó Rubén Mesa por tan solo 1 centímetro. Y a partir de ahí, la verdad que estamos ya en los 4 minutos de prolongación, uno y otro lo intentaron, pero ya ninguno de los dos jugadores, ninguno de los dos equipos llegaron ya con criterio sobre las áreas contrarias. Rubén Gálvez atajaba muy bien la bola y el Recre, aunque pasó algunos que otros apuros, final del partido, por lo tanto, finalización del encuentro, empate a uno que no termina de convencer ni a uno ni a otro equipo. Los saludos protocolarios al término del partido con el colegiado de la contienda, y si le sirve un poquito más es al Recre, porque el Extremadura, luego veremos la clasificación, está metido abajo de la tabla y el Recre también en zona de descenso. Lógicamente los dos equipos necesitaban los 3 puntos, al final reparto de puntos que un poco más le sirve al Recre que al Extremadura, pero el Recre sigue con una media de puntos que así no se va a salvar, un punto por jornada no llegaría a los 40 puntos para poder salvarse del descenso a tercera división. Juan Manuel Pavón por fin pudo estar en el banquillo recreativista, su primer partido dirigiendo al equipo, y se le vio muy activo como suele ser habitual. Apareció por rueda de prensa, primera rueda de prensa oficial después de un partido de competición en la presente campaña, y se mostraba satisfecho con el equipo y además consideraba justo el empate. Satisfecho sobre todo por la... veníamos de un resultado bastante contundente en nuestra casa y teníamos dudas de cómo iba a responder el equipo, y el equipo respondió como lo está haciendo siempre fuera de casa. Me quedo con esa entrega, hemos sabido leer el partido, quizás nos ha faltado algo de tranquilidad en el segundo tiempo, ya han tenido bastante posesión, se han adaptado mejor al terreno de juego, es un equipo muy físico, nosotros hemos sufrido ahí y la idea era matar el partido. Hemos tenido varias contras, quizás no todas las que nosotros hubiésemos querido, y bueno, al final te vas con un empate que lo podemos considerar como un resultado justo. Y es que el Recreativo sufrió, cierto es que se puso muy pronto por delante en el marcador, pero luego sufrió en defensa, no termina de cerrar los partidos, le cuesta un mundo al conjunto recreativista. También es cierto que el Extremadura apretó y que el Extremadura, con los cambios y con la llegada de nuevos jugadores en el mercado invernal, un Recre que no va a poder firmar y los demás rivales sí están firmando, veía Pavón a una Extremadura fuerte en esta segunda vuelta y con posibilidades de poder salir del descenso. Para mí el Extremadura es un equipo que he tenido la oportunidad de verlo muchas veces aquí en su casa, he venido hasta 3 veces a lo largo de la competición, aparte de verlo por vídeo, y no me parece un equipo que esté en zona de descenso. Es un equipo fuerte, como he comentado antes, muy físico, que tiene jugadores que yo creo que se adaptan bien a la categoría. Creo que los fichajes le va a crear ser más competitivo y es un equipo que... creo que va a estar, saldrá de la zona de descenso casi casi con toda seguridad. Y esas eran las declaraciones del técnico recreativista. También estábamos en rueda de prensa atendiendo a las declaraciones de Juan Sabas, el entrenador de la Unión Deportiva Extremadura, que no le gustó su equipo, sobre todo en la primera parte. Sí mejoró con la entrada de Hume, como yo lo indicaba, con el jugador escocés y con Dieguito por banda, mejor su equipo de la segunda a la primera parte.
El problema de encajar un gol en los primeros minutos pues ha creado un poco de nerviosismo en nuestro equipo, pero yo creo que en líneas generales hemos sido superiores. Creo que ha habido unas jugadas difíciles de ver o por parte del árbitro que pueden habernos perjudicado. Al final yo creo que me quedo con la segunda parte, que el equipo no ha bajado los brazos en ningún momento, ha creído en la victoria y ha tenido fe en buscar portería rival, y de ahí que hemos conseguido el empate y yo creo que hemos sido merecedores de haber conseguido la victoria. Y un Juan Sabas que reconocía que su equipo va a mejorar o que tiene que mejorar en esta segunda vuelta con la llegada de muchísimos futbolistas, pero esto es un arma de doble filo. Muchos jugadores, es prácticamente un equipo completo, 11 futbolistas, hace falta tiempo ahora para poder acoplarlos. Sí, no me ha gustado la semana, la verdad. Llegan fichajes al final de semana, sin prácticamente entrenar. La incertidumbre de los futbolistas que están en el plantel, que tienen posibilidades de salir, el hermanamiento con el recre, no me gustan esas cosas. Yo soy muy competidor, no me gusta conceder nada, no me gustan las placas, no me gustan las fiestas, y a mí me despista esas cosas. Entonces, como no quiero eso, pues me da mucha rabia estas cosas, pero bueno, que en un futuro esperemos, por lo menos yo voy a aislarnos completamente de este tipo de cosas, porque al final las fiestas hay que hacerlas cuando se consiguen los objetivos. Pues ahí teníamos las declaraciones de ambos técnicos. Qué alegría poder ver ya en rueda de prensa a Pavón, que nos hemos llevado 3 meses sin poder darle las declaraciones del máximo responsable del banquillo recreativista. Hoy sí, por fin, podemos tener al técnico blanquiazul en rueda de prensa. Ya le dimos la previa el pasado viernes y hoy las indicaciones y sus opiniones tras el primer partido en el que estuvo en el banquillo. Vemos los resultados de la jornada en el grupo cuarto de Segunda División B, la 23ª de Liga, sanluqueño 2, Linares 1, ojo, segunda victoria consecutiva del colista de la tabla, que empieza a pelear también por salir de abajo. Granada B3, Mérida 0, y en la matinal de ayer, Melilla 1, La Hoya, Lorca 1, y el resto de la jornada, Jaén 2, Córdoba B0, Murcia 0, Jumilla 0, empate a 1 entre el Villanovense y la Balona, mismo resultado para la Extremadura Recre ya comentado, Marbella 3, Mancha Real 2, Cartagena 2, Elegido 0 y San Fernando 0. La Roda 1. La clasificación la vemos ya en el grupo cuarto de Segunda División B, 23ª jornada de Liga, con el Cartagena, que yo lo veo como claro candidato para el ascenso directo, 47 puntos. En zona de promoción, La Hoya, Lorca, Marbella y Villanovense. Ojo que el Villanovense es el próximo rival del Recre, pero no está en buen momento. El Villanovense quizá ahora está en un momento delicado, no termina de encadenar victoria y le vendría muy bien al Recre encadenar el triunfo. Y en zona de descenso, Elegido 2012 en promoción con 25 puntos. Con 25 también está el Córdoba B fuera del descenso. La Roda ha superado al Recre con 23 después de la victoria de ayer. El Recre, decimoctavo, con 23, está un puesto por debajo, pero un punto más cerca de poder salir. Extremadura, penúltimo, con 19, y el sanluqueño, ojo, que estaba hundido y ahora ha ganado 2 partidos consecutivos. Le ganó al Recre y ganó también al Linares este pasado fin de semana, colista, con 18 puntos a 7 de la salvación, pero peleando también para poder salir de ahí abajo. Se está poniendo muy bonito y queda todavía prácticamente toda la segunda vuelta por delante, este grupo cuarto de la Segunda División B. El próximo fin de semana el Recre recibe al Villanovense el domingo a las 5 de la tarde, y recuerden que mañana se cierra el mercado de fichaje, salvo sorpresón. Yo ya les digo que no va a haber fichaje, porque los jugadores no van a levantar las denuncias. El Consejo de Administración sigue trabajando para intentar convencerle, pero ya le digo que eso es prácticamente imposible. Hasta aquí la actualidad del Recreativo de Huelva. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida empezamos a analizar también qué ocurrió con el resto de nuestros equipos en distintas categorías.